Como ya hemos visto en los videos anteriores, la quinoa se distingue principalmente por dos atributos: la alta calidad nutritiva de sus semillas, particularmente el balance de aminoácidos casi ideal de las proteínas, le ha ganado popularidad entre los amantes de la alimentación saludable. En cuanto a la agricultura, su adaptación a ambientes marginales y alto valor en el mercado la convirtieron en favorita entre quienes están en la búsqueda de cultivos alternativos. El interés en el cultivo ha crecido en forma sostenida y constante, cautivando la atención del sector privado, organismos estatales e internacionales. Este proceso se aceleró exponencialmente entrando el siglo XXI. Hoy día hay más de 100 países trabajando e investigando en quinoa. La superficie cultivable y las áreas de producción se han incrementado de forma exponencial durante el siglo XXI. Así también la cantidad de publicaciones científicas. En cuanto a la investigación desde la ecofisiología, la atención fue mayoritariamente dirigida hacia las respuestas a déficit de hídrico y de salinidad. La quinoa se origina en dos tipos de ambientes contradictorios: de elevación alta hacia latitudes bajas en los Andes centrales, desde Colombia y hasta el norte de Chile y Argentina, y de baja altura en las latitudes más altas del centro hacia el sur chileno. Los Andes centrales se caracterizan por su clima monzónico, lluvioso durante la estación de verano. En estos casos, el riesgo de heladas y sequía son las principales preocupaciones. En el centro de Chile, el clima es mediterráneo y el periodo de lluvia se extiende desde el otoño a primavera. Aquí, el peligro sería la falta de agua al final del ciclo de cultivo. Por último, el sur de Chile, con su clima templado y húmedo, no corre riesgo de falta de agua, lo que permite alcanzar altos rendimientos. Actualmente se reportan en quinoa rendimientos cercanos a las 10 toneladas por hectárea. Las áreas de producción son muy variadas. En el altiplano surandino, que incluye partes de Bolivia, Chile y Argentina, el clima es seco y frío. Pese a eso, es allí donde hoy día se efectúa buena parte de la producción de quinoa. En la región del altiplano norte, en los alrededores del lago Titicaca, frontera entre Bolivia y Perú, el clima es más templado y húmedo. Un tercer tipo de ambiente son los valles centrales que se extienden desde Colombia, pasando por Ecuador, Perú y el centro de Bolivia, hasta parte del noroeste argentino. Cuenta con suelos fértiles y condiciones climáticas favorables, debido a su menor altitud de entre 2.000 y 3.000 metros. Finalmente, los ambientes costeros de baja altitud que se encuentran en Chile cuentan con condiciones climáticas más moderadas y las precipitaciones pueden variar desde 400 milímetros cerca de Santiago de Chile hasta 2.000 milímetros en la isla de Chiloé, al sur del país. La adaptación de un cultivo consiste en ajustar la duración del ciclo a las restricciones ambientales, y es lo primero a considerar al crear un nuevo ambiente de cultivo. En especies como la soja, esta adaptación está ligada a los llamados grupos de maduración. En este cuadro podemos observar la manera en la que cada grupo de madurez está adaptado a un rango de latitudes dentro del continente americano. Al igual que la quinoa, la soja es una planta de día corto, lo que significa que el tiempo hasta la floración y madurez se reduce cuando los días son cortos. En una red internacional de experimentos realizados en 1998 y 1999, se evaluaron en forma simultánea 24 genotipos de quinoa originarios de distintos países y ambientes en lugares distintos del mundo. Es así que cuatro grupos genéticos con desempeños dispares
fueron identificados. Estos cuatro grupos genéticos están asociados a una fuerte interacción genotipo-ambiente, es decir, la performance relativa de un genotipo varía con el ambiente. Esta figura muestra el resultado de un análisis de componentes principales en donde las flechas indican los ambientes y los símbolos indican los genotipos. Para cualquier genotipo, la proyección perpendicular de su símbolo en una fecha correspondiente a un ambiente indica su rendimiento relativo, el que será mayor hacia el extremo de la flecha. La distribución de todas las flechas en el espacio resalta la disparidad en los rendimientos al cambiar de ambiente. Sin embargo, hay una particularidad en lo hasta aquí relatado. En ambientes tropicales, los 24 genotipos maduraron y produjeron semillas, pero solo aquellas de los ambientes costeros lograron adaptación en las latitudes mayores. Esto se podría explicar como consecuencia del efecto del fotoperíodo. La formación de semillas se inhibe bajo días largos, como aquellos en ambientes templados, para variedades originarias del trópico. Como puede observarse en esta foto, en donde de izquierda a derecha las plantas estuvieron expuestas a días más largos. Esto se tradujo en un retraso del desarrollo y aún la inhibición casi completa de la formación de las semillas. En el noreste argentino podemos encontrar un claro ejemplo de adaptación al ambiente por productores. La transecta muestra el rango de altitudes exploradas por el cultivo de quinoa, asociado a cuatro grupos genéticos identificados por marcadores satelitales que se muestran en el mapa. Para estos materiales existe una marcada asociación negativa entre tiempo de floración y altitud de origen. A mayor elevación, menor duración del ciclo, consecuente con estaciones de crecimiento más cortas en ambientes de mayor altitud. Recientemente se pudo confirmar que algunos genotipos no tienen la típica respuesta de días cortos, lo que podría ser de interés para el cultivo en climas mediterráneos o el norte europeo. Estas plantas generan unas respuestas de día largo y florecen más temprano en la medida que los días se alargan, al igual que el trigo y la cebada. Finalmente, la temperatura es un factor importante en el control del proceso de desarrollo. Hay una clara variación entre los cuatro grupos genéticos. Por ejemplo, las variedades costeras aceleran el desarrollo con el aumento de la temperatura en mayor medida que las variedades andinas. Es así que las variedades costeras tienen un ciclo más corto que las tropicales bajo similares condiciones. La temperatura también afecta el comportamiento agronómico. Plantas de dos genotipos distintos fueron expuestas a serie de temperaturas distintas. En la variedad andina, el rendimiento cayó con el aumento de temperatura, mientras que lo contrario ocurrió con la variedad costera. La variabilidad genética en quinoa es preservada en bancos de germoplasma, cuya función es facilitar el acceso a variabilidad de fuentes genéticas. Si bien Bolivia y Perú tienen las colecciones más grandes, también podemos contar con importantes colecciones en Ecuador, Argentina y Chile. Recientemente, países como Alemania, China o Arabia Saudita generaron su propia colección, que ya cuenta con unos cuantos miles de ejemplares. Otra fuente de material genético son las especies silvestres interfértiles con quinoa. El cultivo forma parte de un grupo de halotetraploides cuya distribución abarca toda América, desde Alaska hasta la Patagonia, con dos genomas, A y B. Uno de ellos compartido con la especie originaria en Eurasia, Chenopodium album. Estas especies de halotetraploides se encuentran en todo el continente americano y están todas relacionadas. En Sudamérica incluyen quinoa y Chenopodium hircinum, referido como el antepasado silvestre de la quinoa. En Norteamérica, Chenopodium berlandieri se divide en dos subespecies, una cultivable, conocida como el huazontle en México, y la otra silvestre.
¿Qué podrían aportar las especies silvestres? Una limitación importante de la quinoa es la sensibilidad a altas temperaturas. Estas figuras, conocidas como density plots, muestran los rangos de condiciones ambientales exploradas por quinoa en todo su rango de distribución, comparada con aquellas de especies silvestres, Kenopodium hircinum en Argentina. Kenopodium hircinum explora rangos de temperatura estivales más altos que quinoa, mientras que los rangos de precipitación están más solapados. Esto sugiere que Kenopodium hircinum podría ser una fuente de adaptación de quinoa a altas temperaturas. Hoy día, si bien ya contamos con bastante información sobre la estructura genética y los factores ambientales que condicionan la adaptación en quinoa, el desafío que constituye la búsqueda de nuevos cultivos para ambientes marginales o la adaptación de los cultivos a los cambios climáticos y los nuevos ambientes es enorme. Quinoa recién está dando sus primeros pasos en un largo camino a recorrer.